semana, estamos en Cabanas Ley, estamos en el puesto de Fiel y os voy a enseñar un poquito de la manera que estamos pescando y los montajes que estamos utilizando, ¿vale? Estamos utilizando tres montajes, ¿vale? Un Snowman de Peanut con su flotante, ¿vale? Un montaje 360 grados, ¿vale? Un 360 con una bola de 15 milímetros de Saltituna. Y por otro lado estamos utilizando una sola bola de Peanut Pro de cacahuete con equilibrado con foam, ¿vale? Son los tres montajes que más pican nos están dando. Por la parte del Peanut estamos utilizando bolas de 15 milímetros para la hora del cepado y estamos utilizando semillas, ¿vale? Por la parte del Peanut estamos utilizando el Partícula Spot Mix, que está compuesto de chufa, maíz, trigo y cáñamo. Y por la parte del tuna estamos utilizando maíz con chili, ¿vale? Potenciado con el DIC y nos está yendo bastante bien. El tema de anzuelo y bajo, estamos utilizando el 25 libras sin recubrir de Reef Monkey y estamos utilizando también el 35 libras de Reef Monkey también de recubierto, ¿vale? Tema de anzuelo, estamos utilizando los Cursan de Reef Monkey número 6 y número 4, que nos están yendo bastante bien, tienen una buena eficacia a la hora de la clavada. Y nada, voy a grabar ahora, voy a meter una postura y os voy a enseñar un poquito cómo la metemos y de qué manera la metemos y en qué sitio duro la metemos, ¿vale? Porque aquí en este lago hay que pescar en sitios duros y ya que todo el lago es todo cieno y hay muy pocos sitios donde se pesque en sitios duros. Por otro lado, Arni, el guía de aquí de Cabanas, nos ha traído medio cubo de bolas, ¿vale? Son bolas del lago que llevan 3 o 4 días en agua para que cojan el pH del agua y a la hora del pez, como más confiado. Le estamos metiendo 4 bolas, ¿vale? 4 o 5 bolas para que a la hora de entrar que esté más acostumbrada la carpa a comer. También nosotros lo que hemos hecho, coger 3 o 4 cubos y de los cebos que estamos pescando, le hemos volcado 1 kilo de bola. Y a la hora del cebado, pues en vez de meterlo directamente de la bolsa, como ya las bolas llevan el pH, cebamos con esa bola. Y poco más. Vamos a grabar una postura y o si quiere.
Thank you.